Algo importante de todo esto que yo quiero compartir es que todo el tema de la recuperación y la hospitalización es un proceso absolutamente solitario. Es una recuperación lenta. Las horas en solitario no se imaginan, o sea, todo lo que uno piensa. O sea, no duermes bien y tu recuperación es lenta, por lo tanto tienes exceso de horas de pensar. Más adelante lo voy a poner, pero hay un tema con el personal de salud que simplemente hay que quitarse el sombrero con ellos, pero vamos a hablarlo más adelante. Y definitivamente el apoyo de la familia y los amigos en esto es fundamental y creo que es una dosis, una inyección de adrenalina importante, ¿no? Y bueno, dentro de este proceso de recomendación, menos mal que tenía el celular con plan de datos y que podía mantenerme en contacto con la familia y los amigos. Y algunas recomendaciones que yo siempre le digo, la verdad es que obviamente muchas veces cuando sabemos que alguien está contagiado, de repente queremos conocerlo, queremos darle nuestro apoyo. Pero es importante que tomen en cuenta algunos factores. O sea, una persona que está hospitalizada no va a poder hablar y probablemente le va a costar escribir. Sus familiares cercanos. Obviamente en mi caso es que conozco mucha gente, o sea, Sofía todo el tiempo 500 mensajes, quizás no 500, pero sí 80 mensajes de personas preguntando. Entonces, la verdad es que hay muchas preocupaciones en ese momento y quizás la recomendación es que ofrezcan apoyo. O sea, oye, sé que están en una situación importante, bueno, mis mejores vibras y si hay alguien que puede ofrecer un apoyo adicional, ofrézcalo. Okay. Ya sea desde que muchos de nuestros amigos lo hicieron, oye, necesitas que te lleve comida a la casa, necesitas algún trámite importante, porque hay una cantidad de preocupaciones, okay, que son reales. Y entonces tratar de poder atender a todas las personas que están inquietas también, que se agradece, no es fácil, ¿no? Yo les voy a compartir tres videos. Estos tres videos son, el primero es un testimonial, los dos primeros son un testimonial, el tercero es un video que fue una sorpresa, una grata sorpresa, donde Ramón Moncada tuvo la iniciativa de hacer un video de mensaje, que la verdad, por supuesto, me puso a llorar y llorar, y cada vez que lo veo vuelvo a llorar, pero te llena el corazón, ¿no? De hecho, en estas fotos que ven, la foto de arriba a la derecha es mi sobrinita Inés, que mandó un mensajito de que yo me mejorara y ella también está en el video. Les comparto entonces uno a uno los videos. Y aquí va el primero. Bueno, les cuento que hoy en la mañana estuve saturando poco, nuevamente, así que me pusieron asistencia de 1 litro de oxígeno. Y bueno, como dicen por ahí, justo cuando piensas que va bien, el cuerpo como que otra vez tiene su reacción individual. Nada, así que vamos a esperar qué dice el médico y probablemente tocará un día más todavía. Ese era el segundo video, pero me equivoqué. Okay, eso fue ya el viernes. Bueno, les cuento que estoy día 4 de hospitalización. La verdad es que ya he tenido una muy buena mejoría en mi recuperación, pero los 3 días anteriores, especialmente de lunes a martes, han sido, la verdad, muy, muy delicados y muy lentos. Bueno, hoy amanecí con esta vista de la ventana de la clínica. Así que bueno, seguimos recuperando. Y bueno, ya ahora viene el último video, el video más un poquito largo, pero realmente es emotivo, así que si me ven llorando no voy a apagar la cámara. Hola Miguel, un abrazo grande y ojalá que te mejores pronto. Mejor.
Cuídate, Miguel, un gran abrazo. Espero que pronto tengas mejoría. Te mando un abrazo muy grande desde Costa Rica. Y tranquilo, hermano, que eso va a pasar muy pronto y esperamos tener muy buenas noticias tu semana. Lo de la botella de whisky de Bonaire van a culpa de Juan Carlos y Juan Juan. Oye, Miguel Acho, yo siempre he mantenido que tú haces cualquier cosa para deshacerte o para no estar al lado de Sofía, pero esta vez sí que te pasaste, weón. Invéntate otra para después porque de esta vamos a salir. Te amo, carajito, cuídate. Miguel, un saludo, un abrazo grande, recupérate pronto y hazle caso a los médicos. Nos vemos. Hola, Miguel. Pues qué vaina, ¿no? Un abrazo muy fuerte, con mucha energía para que te mejores y te recuperes pronto, pronto, pronto. Y otro abrazo muy grande de nuestro amigo en común, Pupo. Bueno, Miguel, quería enviarte mis 10 segundos de buenos deseos, que te mejores pronto, que no quede ninguna secuela, sigue al pie de la letra todas las recomendaciones y si consigues, tómate un ron con limón. Hola, Miguel, yo tampoco me quise perder la oportunidad de enviarte un saludo, desearte que te recuperes pronto, estoy seguro que va a ser así y que pronto vamos a estar echando cuentos de todas estas experiencias. Un abrazo. Miguel, en estos momentos difíciles te mando un abrazo muy fuerte, muy sincero y mucha confianza que esto ya va a pasar. Hola, Miguel. Esperamos tu pronta recuperación. Saludos, un fuerte abrazo de aquí de parte de la familia Díaz. Esperemos que Sofi nos notifique. Cuídate mucho, saludos y para adelante. Epa, Miguel, ¿cómo estás? Chamo, espero que te recuperes pronto. Cuídate mucho. Sofía, tú también. Tienen pendiente ustedes una visita a Costa Rica. Un fuerte abrazo. Cuídate, chamo. Hola, Miguel. Bueno, aquí estamos, mandándote este mensajito de aliento para que te mejores. Mucha fuerza. Depende de ti, más que de los médicos. Así que, ánimo. Ánimo, Miguel. Confiamos en que todo va a estar bien y que vamos a seguir puseando en trim. Miki, me cuentan que te uniste al clan del caldito murciélago. Nada, chamo. La gente de una cierta edad, sabes, se tiene que cuidar un poquito más que el resto. Cuídate, mejórate, un besote desde aquí de Caracas. Espero que pronto estés bien y remojando las escamas. Hola, Miguelucho, ¿cómo estás? Muchos saludos te enviamos de acá de la provincia de Colchagua, tanto de parte mío como de Oriana y de Emma, que viene ya en camino. Mira, yo creo que definitivamente cuando uno hace las cosas bien, se retribuyen con creces, y yo creo que este mensaje de tantas personas que te estimamos es una muestra de ello. Así que vamos a echar para adelante, espero que nos veamos pronto y nada, que te recuperes. Saludos. Tú eres fuerte, grande, respiras bajo el agua, haces un montón de cosas que no hacen los demás y yo sé, estoy seguro de que con todas esas características vas a salir de esto pronto. Te mando un fuerte abrazo, un saludo grande desde aquí, de este lado del mundo, y que te mejores pronto. Hola, Miguel, por aquí la guaricucha, deseándote todo, todo lo mejor y mejórate pronto para que estés por aquí otra vez. Nos tomemos unas, como la ley del buceo nos manda. Un besote inmenso, mejórate, te quiero mucho, mucho. Besote, mucha fuerza y respira, aprende a respirar, compensa. Hola, Miguel, desde Bonaire te mando un saludo desde las profundidades, mi pana. Respira profundo, tú sabes cómo es. Y bueno, te deseo mucha salud y fortaleza, que te recuperes pronto. Hola, Miguel, espero que te encuentres muy bien. Mucha fortaleza, muchos abrazos, recupérate pronto. Y bueno, nada, nos vemos. Hola, hermano. Oye, paso por acá a dejarte un abrazo y mi deseo de que pronto te recuperes para que ya estemos al lado de una parrilla, después de un buceo, disfrutando de la compañía y contando esto nada más que como una anécdota. Un abrazo, se te quiere mucho. Buenos días. Espero que te recuperes pronto y podamos encontrarnos en lo que nos apasiona. Tú tienes mucho que enseñar y yo todavía mucho que aprender. Chao, un gran abrazo. Hola, Miguel, te mando un saludo. Espero que te recuperes pronto y que te recuperes bien para tenerte pronto de regreso. Mucho ánimo.
Hola Miguel, espero que te mejores pronto. Por favor, sigue todos los consejos para que rapidito estés con nosotros otra vez para bucear, rumbear y echar vainas por ahí. Coño, hasta en Nitrox te pusieron en el hospital. Nada, ponte las pilas, cuídate y queremos verte pronto. Miguel, espero que te recuperes muy pronto. Mira que nos haces mucha falta entre burbujas. De parte de la familia Díaz Rodríguez te mandamos un gran abrazo y que te recuperes muy pronto. Te queremos. Hola Miguel, en este momento te quiero mandar un abrazo fuerte y muchas energías positivas para que te recuperes y nos volvamos a ver ahí buceando. ¡Hola! Cuando termine la cuarentena, un asadito. Recupérese, compadre, sí, que lo estamos esperando. Un abrazo, lo queremos. Miguel, soy yo, Miranda, Castro Ferreira. Mejórate pronto. ¡Mua! Hola, Miguel, te queremos mandar un saludito, mandarte buena vibra, recupérate pronto. Besitos. Dale, Miguel, ánimo, que hierba mala nunca muere. Está por ahí vendiendo el curso a los enfermeros. Además que tienes que venir a terminar de conocer el resultado del juju. Míralo. Ánimo, ánimo. Chao. Ojalá que te recuperes pronto. Esa es fuerte. ¿Y cómo crees? ¡Chao! Tío, no nos va a vencer el COVID-19. ¡Vamos, que se puede! Hola, Miguel. Que te mejores. Cuando te mejores, vayamos a nadar con el Kraken y ver cómo cazan los pescaditos. Hola, madrino, ¿cómo has estado? Espera que te recuperes pronto, te extraño. ¿Eso afectará a los asados? ¿Lo del COVID afectará a los asados? Hola, Miguel. Yo soy Federico, el hijo de Ferreira Flaca. Un saludo desde Colombia. Mejórate. Un abrazo. Hola, Miguel, hermano. Espero que te recuperes pronto. Te echamos todos de menos. Y aprovechando que estoy solo, quiero decirte que te estoy esperando con un par de amigas, así que te espero. Apúrate, antes que me las tome. Miguel, ¿cómo estás? Sabemos que vas mejorando. Mucha paciencia y mucha fuerza. Cuídate mucho, mira que el mundo está echando de menos gente como tú, con un corazón de oro y con una pasión infinita por lo que hace. Te mando un abrazo enorme, te quiero mucho. Hola amor, te extraño mucho, así que por favor, recupérate pronto porque quiero seguir con muchas aventuras juntos y seguir amándonos tanto. Te quiero mucho. Hola, sí. Papá. Bueno, conchale, te sacaste la lotería. ¿Qué más? Bueno, todos estamos deseando una exitosa recuperación y bueno, yo te deseo lo mejor. Recuerda, mente positiva, mantén los ánimos y mucha colaboración con el personal médico. Te amo, papá. Bendición, cuídate y chao. Sé que fue largo, pero definitivamente, bueno, era menester compartirlo. Antes de ya casi finalizar y ver entonces las preguntas finales, algo importantísimo definitivamente es el personal de salud, esa compañía que te dan ellos. Yo estuve hospitalizado en el Hospital Militar de la Reina y simplemente debo decir que la vocación de servicio, sé que de todos los médicos, pero en el caso de los que me tocaron a mí, oye, son gente con una vocación de servicio gigante, quienes corren sus riesgos, obviamente interactuando todos los días. En la foto abajo a la derecha, quien está ahí es Loreto, la esposa de Juan Pablo, quien trabaja como enfermera en ese hospital y se tomó hacer un cambio de turno incluso para poder acompañarme, me llevó insumos personales. Y también quiero compartir de que así es como está el personal de salud protegido. Entonces, al final, son héroes anónimos porque ni siquiera tú los ves. O sea, yo no podría en este momento decirles que si me encuentro alguna de las enfermeras o alguno de los médicos que estuvo conmigo, yo no podría reconocerlo. Entonces, al final ellos están incansablemente, porque yo estuve 9 días y posteriormente fue otra persona. Entonces, es un trabajo incansable, es un trabajo totalmente anónimo, pero que debemos apoyarlos y debemos reconocerlos, ¿no?
En esta recuperación, bueno, ya son 14 días en casa, donde definitivamente estar en tu casa, en mi caso obviamente estar con mi esposa, ayuda. La primera semana, obviamente, como decía Nicolás, o sea, no es que tú estás, Sofía, todo el tiempo también verificándome la saturación, y obviamente ya he ido mejorando, me quedo un poco de tos, etc. Pero esa mejora gradual ha ocurrido, y obviamente me van a tocar mis cuidados futuros, que tendré que ver, hacerme placa, ver las indicaciones del médico, para bueno, tratar de recuperarme al máximo, ¿no? Antes de finalizar, que quiero darles un par de láminas que son el aprendizaje de esto. No sé si hay algunas preguntas que tengamos, Jorge. Sí. Bueno, creo que justo a raíz del video hay un comentario de Mariela que creo que nos representa mucho. Dice, realmente un cariño inmenso y se respira lo que has construido con tanto amor. Eres lo máximo y el video emociona. Creo que quedamos todos para adentro después del video, ¿no? A pesar de que ya lo conocíamos. Sí. Y... Dale. Ya. ¿Qué? Oye, Miguel, disculpa. Sobre las preguntas que estaba viendo en el chat, Eduardo decía que a los cuántos días después del examen te dijeron que tenía COVID. Mira, yo me hice el examen un día lunes y me lo dijeron el día sábado en la mañana. Me llamaron por teléfono y me indicaron, usted ha salido premiado con COVID positivo. O sea, como 6 días después. Es correcto, sí, efectivamente. A ver, el mensaje en eso es para que lo tengan súper claro. Hay lugares que te lo van a entregar en 24 horas, hay otros lugares que te van a entregar en 48 horas, y hay otros lugares que se van a demorar, o sea, y se pueden demorar 9, 10 días incluso. De lo que, entonces, ¿cuál es el mensaje? Si ustedes creen que tienen síntomas, y si hicieron el examen y piensan que pueden tener COVID, actúen como si lo tuvieran hasta que reciban el examen. ¿Ya? Perfecto. Sí. Y eso significa que tienen que aislarse de su grupo familiar y mantener los resguardos. Porque no hay forma, o sea, hasta que no tengan el examen en la mano que les diga que está negativo, no hay forma de saberlo. Entonces, si uno tiene la duda, mejor actuar como si fuera positivo a confiarse, ¿ya? Para que lo tengan súper claro. De hecho, ahorita lo vamos a reiterar en la parte que viene ya finalizando. Y efectivamente, miren, dentro de este proceso, si la salud es lo primero, el amor es lo segundo. O sea, yo, la inyección de energía, de adrenalina, de todas las muestras de afecto, del video, que no sé si Sofía va a contar cómo lo organizaron, porque sé que me sacaron de un grupo de que teníamos y de repente digo, usted ha sido expulsado del grupo, me imagino que era por COVID, ¿no? Pero después fue una bellísima sorpresa, efectivamente. Que... Ok, después que hemos dado este recorrido, donde queremos que sepan que, junto con Nicolás, con Sofía, con Francisco, que esto no fue un juego, y que en mi caso, la sumatoria del monitoreo, el apoyo, también mi papá incluso llamó a un alumno de él, mi papá también es médico, me puso en contacto con él, o sea, había un monitoreo desde muchísimos puntos de vista y las decisiones que se tomaron fueron oportunas, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es la invitación ahorita con estas otras láminas? Es que tenemos que pensar varias cosas. Bueno, uno dentro de mis reflexiones es que sí, la vida es un ratico. Y yo podría hoy no estar contando esto. La salud es una prioridad, sin salud no tenemos nada. La familia y los amigos son lo segundo. Otra cosa importante es que somos personas, o sea, somos seres adaptativos. Al final uno se va adaptando a estar en los momentos solos, a estar en tu cuarentena, y más bien tratar de aprovechar esas oportunidades para crecer, para leer, para escuchar música, para conectarnos con otras personas. Y eso significa aprender de las crisis. Obviamente, si antes lo hacía, hoy en día muchísimo más la admiración a los profesionales de la salud, empezando por mi papá, por Francisco, por Nicolás, por Loreto, y por muchos que conozco que simplemente es su vocación. Otra cosa dentro de las reflexiones es que esta situación llegó para quedarse y creo que nos va a acompañar muchísimo tiempo. Y que lo que decía Nicolás, creo que vamos a tener que es la próxima lámina, tener un protocolo todos, ¿no?
Y otra cosa, bueno, que creo que todos vamos a coincidir es que qué importante es valorar cada momento. Porque hoy en día extrañamos los abrazos de nuestros amigos, extrañamos los asados, extrañamos ir a bucear, extrañamos simplemente, vamos a encontrarnos, tomarnos una cerveza, vamos a ir a un restaurante. Ya vendrán momentos para eso, pero hoy en día atesoramos cada momento que hemos vivido con nuestros amigos. Un poco antes también de un video más y una lámina más, yo quería aquí que Francisco comentara brevemente un poco, bueno, qué está pasando en el sistema de salud, que obviamente está casi sobrepasado, y simplemente nos comenta esta lámina, Fran. Bueno, digamos, esta es una encuesta que se hace a todas las unidades de pacientes críticos, ¿no? Esto de la sociedad de urgencia con la sociedad de medicina intensiva, va haciendo una encuesta diaria para ver la disponibilidad. A comienzo de año, digamos, habían 400 camas de UPC, han aumentado más de 1.500, y todos los días se están formando camas, entonces por eso es que a veces no está al 100%, pero eso también es un poco, digamos, falso, en el sentido de que las camas de UCI, propiamente tal como UCI, están totalmente ocupadas. Lo que pasa es que hay muchos pacientes que actualmente están siendo ventilados en UCI, en UTI, en pabellón, en UCI pediátrica, entonces, en las urgencias, entonces, digamos, todavía hay camas, pero porque se siguen haciendo camas fuera de las UCI tradicionales. Entonces, digamos, el mensaje de esta diapositiva es básicamente, el sistema está, digamos, si bien todos los días se puede formar una cama, pero no es no están siendo manejados, digamos, por el personal entrenado, hay una sobrecarga en el sistema importante, o sea, digamos, médicos que antes atendían una UPC, digamos, de 9 camas, ahora tienen que ver 20 camas y todos ventilados, entonces, esa es una sobrecarga súper importante para el sistema sanitario, ¿ya? Entonces, digamos, no hay que tomarlo esto a la ligera, el sistema, digamos, si bien no está así, si es colapsado, pero yo diría que sí, en el sentido de que ha sido un esfuerzo enorme para la gente que tiene que cuidar a los pacientes críticos, ¿eh? Es un esfuerzo súper grande. Y un poco aquí entonces, al final, ¿ibas a decir algo, Nicolás? Sí, no, pero termina, porque estaba leyendo las preguntas sobre la secuela y... Ok, buenísimo. Entonces, fíjense un poco, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que estamos haciendo, cuidarnos, cuidar a los demás. Eso quiere decir que cuando vayamos a cualquier lugar, pensemos en el otro. Eso quiere decir guardar una distancia, empezar a tener esa conciencia de que es una responsabilidad compartida entre todos. Y si todos empezamos a tomar en cuenta de que si yo hago algo puede afectar a los demás, si yo no sigo las normas de higiene, entonces quizás, yo lo decía la otra vez, quizás en un futuro cuando hagamos nuestros viajes de buceo va a tocar que, no sé, cada quien tenga su vaso, o que el hábito es cada vez que tomes algo vas y lo lavas, y después cuando tú vas a usar algo vas y lo lavas nuevamente. Y así buscar que entre todos nos cuidemos, porque el detalle está en que lo exponente que es, lo agresivo que es el virus a nivel de contagio, puede hacer colapsar cualquier sistema de salud. Y el sistema de salud, en el caso de Chile, en este momento está a tope. O sea, está a tope. Se suma y se suma porque está a tope. Entonces, es una responsabilidad también nuestra, ¿no? Les quiero compartir un video que me envió Francisco, que es como en un periodo corto, no sé cuánto fue el tiempo, Francisco, pero la recepción, el área de recepción del hospital clínico, fue acondicionado con nuevas camas, ¿no? Entonces, veámoslo porque es muy bonito. Un segundito. Nos dijeron que había que transformar el hall de admisión en camas críticas en el menor tiempo posible. Mezclar un
una construcción de un tabique rápido con materiales que nos dieran un estándar de Seremi de emergencia, digamos, liso, lavable, y que permitiera dar soporte a todos los gases clínicos, enchufe, con respaldo de emergencia, los soportes y todo, que vuelvo a insistir que es lo que permite en el fondo manejar un paciente crítico. Un esfuerzo institucional colaborativo entre el Hospital Clínico y la Facultad de Medicina, que liderado por un equipo interprofesional que involucra equipos de enfermería, kinesiólogos, farmacéuticos, equipos de ingeniería y todo el soporte del equipo del hospital que en el fondo han hecho toda la implementación de la infraestructura, las gestiones con el personal de equipamiento y todo lo que significa tratar de abrir una unidad compleja en un corto periodo de tiempo. El equipo de mantención estuvo absolutamente motivado, ¿ya? Y yo destaco que su va más allá de fines particulares, sino que los fines colectivos. Y que se haya transformado la admisión del hospital en un lugar asistencial refleja el estado de urgencia, ¿ya? Que con que esto se abordó. Creo que nunca voy a volver a ver este lugar de la misma forma, y me impacta también la eficiencia con la que se hizo todo, porque esto fue, creo, muy bien como autogestionado también, bien como de parte de la voluntad de varios grupos de profesionales de la salud, y se nota mucho el compromiso que tuvieron acá para llevar esto a cabo. Contar con un equipo de personas, en este caso los profesionales que van a liderar la unidad, convencidos, comprometidos, con que le ponen pasión a lo que están desarrollando y que de esa manera transmiten eso en las personas que estamos convocando. Nicolás nos había adelantado con respecto a esto y, bueno, ¿qué hacemos si tenemos síntomas, no? Bueno, ya conocemos recomendaciones generales, ¿ok? Y si yo tengo los síntomas, las recomendaciones que decía Nicolás es, si tengo síntomas, asuman que tienen COVID, eso quiere decir, cuiden a los demás, busquen aislamiento, si es imposible, en el caso de Sofía y mío fue imposible, donde vivimos muy pequeños, al final, ella tuvo síntomas, sospechamos que tuvo COVID, nada grave, porque no tuvo más síntomas graves, sí perdió el olfato y el olor, ya lo está recuperando poco a poco. Pero entonces, y aquí viene una parte que sí quiero compartir bien, bien de corazón. En mi caso, como les he comentado, la diferencia entre la vida y la muerte fue las decisiones oportunas. En mi caso fue la ayuda de todas las personas que están a mi alrededor, que me monitorearon y que me tuve el saturómetro, etc. ¿Qué les podría compartir hoy en día yo? Es que lo primero es que debemos estar atentos a los factores críticos. Esos factores críticos que es esa fiebre sostenida, que es esa disnea o agotamiento respirándome. Creo que es fundamental, si alguien tiene un cuadro ya de sospecha, comprar un saturómetro. Creo que hay que tenerlo, porque es un monitor. Y dentro, y complementando esto, así como en el buceo, cuando nos hacemos rescue divers, tenemos un plan de emergencia, creo que es fundamental que todos, y piénsenlo desde ahora y háganlo, tener un plan de acción, ¿ok? ¿Qué significa ese plan de acción para ustedes? Primero es, bueno, vean dentro de su contacto. ¿Tienen algún profesional de la salud? ¿Algún amigo? Ya sea un enfermero o un médico. No tienen ni siquiera que estar al lado o cerca. Puede ser por teléfono. Pero alguien que efectivamente podamos consultarle y que pueda darnos esa lectura, así como en el caso de Francisco y Nicolás me la dieron. O sea, lo que yo veo y cuento muy, muy polite,
ellos lo ven desde un punto de vista médico donde el cuadro podría, era grave. Después, establezcan dentro de ese plan de acción dónde viven ustedes y qué centro asistencial tienen que ir en el caso ya de presentar los síntomas como fiebre. Tienen que verlo de una vez. ¿Dónde está ubicado? Efectivamente, saber dónde está. También ver quién dentro de sus amigos está en su red de apoyo. ¿Quién me puede llevar? Porque probablemente yo tengo esposa e hijo y no puede llevarme. Entonces, ¿quién de mis amigos me puede llevar? ¿O no tengo amigos? Bueno, puede ser un Uber, puede ser un taxi, pero establezcan eso. No es difícil hacerlo, es bien sencillo. Y esto permitiría la diferencia entre un cuadro grave y entre atendernos a tiempo. En mi caso, como les comentaba, yo tuve que ir, la primera vez fue un lunes y después fue viernes, sábado y domingo. Hablando con Francisco, como les comentaba, Francisco me decía, si hubiese sido el médico, yo te hubiese hospitalizado el día sábado. Y quizás ese era el momento oportuno. No ocurrió, bueno, ocurrió el domingo, pero también fue, y yo sé, y pasamos Sofía y yo por esto de lo desesperante, de lo decepcionante, de decir, oye, estoy yendo para allá, me siento mal y me devuelven a la casa. Bueno, sí, vuelvan a ir. Y vuelvan a ir, y vuelvan a ir. Punto. O sea, ¿por qué? Porque la diferencia de probablemente 8 horas, 12 horas o 24 horas puede ser fatal. Entonces, si esa diferencia yo no la ataco a tiempo, el cuadro puede ser entonces muy, muy grave, ¿no? Esa es una de las cosas que quizás quería compartirles, lo de que hagan un plan de acción, ¿ok? No sé si Francisco y Nico quieren complementar algo de esto. Yo creo que tú lo explicaste bien. Es importante, ¿eh? Digamos, porque no, esto se resume en no improvisar, o sea, digamos, saber un poco a quién recurrir, digamos, todo eso. Yo quería hacer una acotación, digamos, respecto al oxígeno de emergencia que uno pueda tener en la casa. El oxígeno de emergencia que uno puede tener en la casa, justamente de emergencia, que uno lo ve en los cursos, el Rescue y el EFR, ¿cierto? Que son un puente a la atención de salud ya en un hospital, porque no están diseñados para oxígeno domiciliario. Tuviste que tú estuviste más de una semana con oxígeno y con alto flujo. Si uno el oxígeno que tiene en la botella lo pone a alto flujo, te dura media hora. O sea, es el tiempo que te demoras en llegar a una urgencia. O sea, te salva para ese periodo, o sea, en el traslado. No digamos para subir la saturación en la casa en forma transitoria. Exactamente. Nico, algo que quisieras complementar? Mira, preguntaron harto por la secuela. A ver, para dejar claro el tema de la secuela, el tema de la secuela es variable. A ver, yo como siempre le digo al paciente, las neumonías no son acumulativas, porque mucha gente te dice que a mí me dio neumonía el año pasado. Las neumonías no son acumulativas, las neumonías son cuadros que o se resuelven o te mueres, así de simple. ¿Ya? Pero sí pueden dejar cierto grado de secuelas a nivel pulmonar. Ahora, ¿cómo es importante o cómo uno puede saber si quedó con una secuela? Que generalmente son colapsos de la zona del pulmón que se llama la atelectasia, es con una radiografía. Ahora, lo importante es saber cuándo hacerse esa radiografía, porque generalmente la radiografía mejora 21 días después del cuadro agudo. Entonces, si la persona, por ejemplo, tuvo una neumonía tradicional, 7 días, sale del cuadro y el día 10 se hace una radiografía, probablemente esa radiografía todavía le va a mostrar que tiene una neumonía. Y eso es súper importante, saber cuándo hacer el chequeo radiológico, cómo seguir los controles, pero generalmente, por lo general, en personas sanas, no deberían dejar mayor secuela, ¿ya? Y el otro tema, y desde ese punto de vista, si no hay secuela, no habría ninguna contraindicación para que puedan bucear en el futuro, ¿ya? Ahora, lo otro que quiero dejar súper claro es que, para que lo entiendan sencillo, el resfriado, por ejemplo, yo me puedo resfriar esta semana y en 2 semanas más me puede dar otro resfriado. Y esa es la pregunta eterna, ¿por qué no seguimos resfriando? El coronavirus es el mismo tipo de virus que produce el resfriado. Por lo tanto, hasta que no haya una vacuna, realmente seguimos en el problema. ¿Por qué? Porque tú podrías cantar victoria y decir, chuta, a mí ya me dio COVID y no me va a dar de nuevo. No, yo no te podría firmar un papel que no exista ese riesgo.
Por lo tanto, mientras no hay una vacuna, las precauciones, el distanciamiento, el uso de mascarillas, las medidas de lavado de manos, se van a tener que seguir manteniendo por mucho tiempo más, aunque bajen los casos. Y eso es súper importante tenerlo en consideración. Incluso hay algunos estudios recientes que muestran que incluso la inmunidad que se adquiere habiendo tenido el coronavirus puede durar poco, hasta 3 meses, máximo 6. Porque lo que pasa es que también los virus generan distintos tipos de inmunidad. Hay algunos que te pueden dejar inmunidad para toda la vida y que por eso hay enfermedades que te dan una vez. Y otros como el resfrío que te puede dar todos los años. La misma influenza, digamos, bueno, también es por la tasa de mutación de la influenza, pero uno se tiene que vacunar todos los años. Y a lo mejor, digamos, la inmunidad que genera el coronavirus no es tan fuerte y los anticuerpos no duran tanto. Entonces, de hecho, a Miguel le mostré un estudio que de los chinos que fueron midiendo anticuerpos y a los 3 meses en algunos casos desaparecieron. Entonces, hay que tener cuidado ahí con este virus. Y de hecho se habla que la reinfección o el cuadro por reinfección podría ser mucho más grave que un cuadro primario. No sé si de las dudas, creo que se respondieron todas más o menos. Eso, no sé si habrá alguna otra duda o pregunta. Miguel, Miguel, tu padre quiere decirnos algo. Mira, okay. Yo quería hablar un poquito. Adelante, papá. Tengo rato que quiero hablar. Yo creo que ya se me pasó el momento también, porque ustedes están ya en el epílogo, ¿verdad? Hace rato, yo soy médico, ¿ok? Soy cirujano, pero practicante de cirugía durante 55 años, con bastante experiencia clínico-quirúrgica. Y siempre he trabajado en hospitales, con internistas, con neumonólogos, ¿verdad? Y he seguido muy de cerca, pues, lo de Miguel. ¿Se oye bien? Sí. Sí se oye. Bueno, miren, yo tengo una cartica aquí que les quiero leer, ¿verdad? Pero vamos a reducirla lo más que pueda. En primer lugar, yo les quiero dar unas grandes gracias, ¿verdad? A todos los médicos amigos, a todos los amigos de Miguel con todo ese apoyo. Y en especial a Sofía. Sofía fue algo para mí fundamental. Cuando yo llamaba a Sofía y le preguntaba por Miguel, me daba un parte médico, pero bien especificado, ¿verdad? Y me guió bastante. Pienso que yo fui siguiendo lo de Miguel desde el primer momento. Tuve, no sé si la suerte de estar en una conferencia, en varias conferencias de COVID, y una de ellas, ¿verdad?, de un hematólogo que habló de la parte histopatológica, de la parte anatomopatológica, de las neumonías. Son unas neumonías. Las láminas que nos presentó fueron tremendas. A ustedes se les pasó un poquito por alto todas las microtrombosis que hay a nivel pulmonar. Eso es tremendo. Yo cuando vi eso, ¿verdad? Fueron días antes, semanas antes de lo de Miguel, pero me quedé bastante impresionado. Creo que, con todo respeto, porque yo estaba por aquí, ustedes están por allá, pero creo que de la oximetría, no sé, dependieron mucho. Yo creo que habían otros, Miguel tenía quizás cierto problema respiratorio que lo refería al final de la expiración, ¿verdad? Y una tos persistente también, ¿no? Que yo creo que al comienzo prácticamente la fiebre era muy baja, llegó un momento en que no tenía fiebre, yo hablé con él, hablé con el hijo, hablé con Sofía. Mira, yo creo que es un COVID, pero de los suaves, ¿no? Posteriormente, cuando esa fiebre se tiró para 30, por encima de 39, a mí no me gustó, ¿verdad? Y entonces le dije a Miguel, mira, Miguel, tienes que ir al médico, ¿vale? Llámalo. Papá, aquí uno va cuando se está muriendo. Le dije, no, precisamente
La idea no es que vayas cuando te estés muriendo, carajo, te queremos sanito, que salgas de eso, pues, sobre la marcha. Bueno, lo otro es lo siguiente. Creo que cuando le hicieron el diagnóstico de neumonía, creo que él ya la tenía como 2-3 días antes, que tenía la fiebre muy alta. Y creo que con el diagnóstico de neumonía, tenían que haberlo hospitalizado, ¿verdad? Hospitalizarlo. Por otra parte, creo que esa radiografía de Tora fue algo tardía también. Miguel ya tenía 2-3 días con fiebre alta y con una tos persistente. Cuando hablábamos, tosía y tosía, ¿verdad? Y por otra parte, no sé, quizás por la gran demanda de paciente, por la gran congestión del paciente, faltó un poco más de clínica también. Aunque no le hagan radiografía, pero si el médico lo examina, ¿verdad? Le va a encontrar, pues, problemas de matidez, le va a encontrar crepitante, le va a encontrar cierta respiración anormal, ¿verdad? ¿Estamos listos? Bueno, no, todavía no estamos listos. Ya va, un momentico, que me toca hablar todavía un poco más. Desde aquí nosotros seguimos esto. Yo me apoyé en todo momento en una médico internista, infectóloga, ¿verdad? Que me... Yo como cirujano, bueno, me apoyé en ella con el mayor gusto. Aquí en Venezuela, y ustedes también allá, trabajan en conjunto, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hay por aquí? Bueno, mira, aquí hicimos una cadena de oración. Nosotros somos católicos practicantes. Y yo puse a los curas, a las monjas, a mis hermanos, a todo el mundo a rezar, ¿verdad? Una gran cadena de oración que yo creo, pues, que ayudó bastante también. Y bueno, principalmente yo quiero hacer énfasis en Sofía. Sofía se comportó como una enfermera, como una esposa, ¿verdad? Excelente, algo excelente. Y bueno, gracias a todos ustedes también por ese apoyo que le han dado a Miguel, ¿verdad? Por esa, oye, hasta los sobrinos, vimos a Inesita que está ya bien grande, ¿verdad? Oye, está muy bonita y los otros también. Bueno, muchas gracias por esto que han hecho por Miguel. Y mira, aquí hemos pasado unos días muy duros, muy difíciles, ¿verdad? Gracias a Dios que todo se ha resuelto bien y que se sigue resolviendo bien. Sin embargo, sabemos también de que no sabemos cuál va a ser la inmunología que va a dejar el COVID, ¿verdad? Es una patología relativamente nueva. El otro SARS se comportó en una forma mucho más benigna. Este ya sabemos por dónde anda, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias a todos ustedes, ¿verdad? Por todo ese apoyo que han hecho por Miguel, y los queremos mucho desde esta Venezuela. Hasta luego. Ya saben a quién salí, ¿no? Mira, Sofía está levantando la mano. Ok, dile que hable, pues. No, lo mío era unos aplausos por las palabras también de tu papá, y agradecerle y decirle que en todo caso todo lo que yo he hecho es puro amor. Bueno, mira, creo que eso es algo muy importante, el amor. Uno sin el amor no puede vivir. Y junto con el amor va el perdón, porque como seres humanos cometemos errores a cada rato, ¿verdad? Y perdóname esa y la otra que te puedo hacer, ¿verdad? Sin perdón y sin amor, yo creo que el matrimonio es una carga, pero tremendísima. Buenas noches, y aquí en Venezuela estamos, pues, a la orden de ustedes. Gracias, padre, y gracias, Sofía. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que no se haya respondido. Mientras vemos si hay alguna pregunta. Bueno,
yo he leído mucho Mario Benedetti, es uno de mis poetas favoritos, y una de las frases que siempre me ha gustado de él es que justo cuando aprendí todas las respuestas me cambiaron las preguntas. Y parte de esta historia del COVID es eso. O sea, yo estaba bien, en una zona de confort, con buena salud, etcétera, cuidándome normal. Y bueno, me enfrenté a algo que no dependió de mí, me llevó a depender de otros, me llevó a entender que la vida es frágil, me llevó a entender de que yo sí me pude haber muerto, pudo haber sido muchísimo más grave. Y bueno, y todo lo que conlleva, que ya lo hemos hablado en la presentación. Bueno, ya llegamos al final. Como les decía, no sé si alguna pregunta o algún mensaje, o algún compartir, bienvenido para leerlo y bueno, poder cerrar. ¿Sí? Para cerrar un poquito, mira, la persona que está preguntando por el plasma, la verdad es que el plasma no es algo, no es algo nuevo y novedoso, sino que el plasma se hace muchos años en Chile, y de hecho se hace mucho para lo que es el tratamiento de antivirus. Pero como decía tu papá, como se estaba comentando, no sabemos qué inmunidad deja. Por lo tanto, todavía no queda claro qué tan efectivo puede ser el tratamiento. O sea, la verdad es que personalmente, como yo dije, si a mí me llegara a dar, por favor pónganme de todo porque yo no me quiero morir. Pero así asegurarte, así se acierta de que pueda funcionar, no puedo, ¿ya? Y la otra cosa, antes para poder yo cerrar, que tengo que mandarle un saludo a Luciano, porque si no, me ha perseguido todo el día por la charla, así que espero que todavía la siga viendo. Francisco, si tienes algún mensaje para cerrar. No, yo creo que un poco se ha conversado de todo y reiterar, digamos, el autocuidado y el cuidado a los demás, o sea, digamos, todas las medidas de protección, uso de mascarilla, lavado de manos. No es solamente para protegerse uno, sino para proteger al resto, digamos, de evitar contagios. Y un poco el video que mostramos, ¿cierto?, del hospital es para mostrar el gran esfuerzo que se está haciendo. Esa unidad se abrió el viernes, o la semana pasada, recién. O sea, ahí se abrieron 20 y tantas camas extra. Pero, como se dan cuenta, no eran unidades de pacientes críticos establecidas, sino que lo que era la admisión, las cajas del hospital, se transformó en sala de hospitalizados. Entonces, ese es el esfuerzo, digamos, que estamos viviendo en los centros hospitalarios día a día. Oye, Francisco, ¿sí? Pregunta, ¿el Víctor Illanes sigue en el J? Sí, pues, él está ahí. Mándale saludos. Es que no lo veo directamente yo, pero sí, si lo veo le voy a decir. Dale mi saludo, tu compañero. Sofi, no sé si quieres dar algún mensaje de cierre. Bueno, no, que a lo mejor también a entender de que los hospitales en este momento están, como decíamos, en la etapa no crítica todavía, colapsados, pero sí a punto. Entonces, si bien hay que estar bien, tener mucho seguimiento de lo que está pasándole a uno, de si se enferma o si tiene algún tipo de síntoma, es hacer primero seguimiento, porque puede ser, como fue mi caso, que los síntomas, nunca tuve fiebre, nunca tuve dificultad respiratoria, lo único que hice fue tener un resfriado, dolor de cabeza y perder el olfato y el gusto. Y a mí, por ahí preguntaron si a tus contactos estrechos le habían hecho examen. A mí no me lo hicieron, nunca me lo hicieron, traté de que me lo hicieran varias veces, cada vez que iba al hospital decía, yo soy un contacto estrecho, puede ser que tenga el virus, me van a hacer el examen, y en ninguna de las oportunidades me lo hicieron. Me preguntaron todas las veces si tenía fiebre, y como todas las veces dije que no, entonces me dijeron que no, que tenía que estar en aislamiento, que fue lo que hice, y estar pendiente. Entonces, también saber de que yo por un lado también lo entendía y decía, bueno, si no estoy teniendo nada grave, ellos también deben estar queriendo que si es no es nada grave, si no pasa nada más, no vengas acá, que estamos colapsados. Pienso yo, no sé. Es así. No sé si hay algunos comentarios, Jorge, que leer y que para ir cerrando.
La verdad, bueno, hay algunas consultas sobre a partir de qué tiempo o qué plazo después de tener el alta se puede retomar una vida deportiva normal. Si la gente que ya sufrió neumonía tiene algún riesgo mayor, pero más o menos todo eso lo contestó Nicolás. Es correcto. A mí lo que me gustaría, si les parece, es que por favor todos enciendan sus cámaras. Les vamos a activar los micrófonos a todos. Y yo creo que me gustaría cerrar esta sesión con un gran aplauso para Miguel, para Francisco, para Nicolás, para Sofía, para los padres de Miguel, para todos los profesionales de la salud y para todos nosotros. Así que ojalá podamos sacar de esta experiencia que nos acaba de compartir Miguel una buena lección. Así que si quieren ir activando sus cámaras, les voy a activar los micrófonos. Grande Miguel, abrazo. Excelente charla, aprendimos mucho. Importante haber superado este escalón. Hay a tamaño de escalón. Voy a aplaudir ahora aplausos. Te prometo que voy a comer una arepa, Miguel. No, ya contigo entregamos, una, la... Una, pero una sola. La, no, tiramos la toalla. Yo te doy más raqueta, tranquilo. Miren, de verdad que... Que bueno, como les dije al principio, nadie sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y bueno, el poder tener la oportunidad... De darte cuenta del aprecio que te tiene mucha gente, definitivamente llena muchísimo y genera un compromiso, genera mucho más compromiso el compartir esta experiencia con ustedes, el compromiso de que yo no quiero que le pase a más nadie. Y en ese sentido, obviamente, en la medida que pueda ayudar o aconsejar, por favor, obviamente me pueden contactar. Sí, y de eso se trata. Sí, sí, sí.